Bueno, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, este evento que vamos a tener de Fiesta Cívica Nacional, está conjuntamente con todas las direcciones de la Policía Nacional, trabajando primeramente en lo que es nuestra responsabilidad, que es garantizar la movilidad y la libre circulación de las personas, garantizando que las personas que van a ejercer el sufragio lo puedan hacer con la mayor seguridad posible. También estamos apoyando todo lo que corresponde a brindar seguridad y apoyo a las unidades de prevención y seguridad comunitaria en algunos lugares, pues, donde es necesario tener mayor presencia policial. Y la Dirección, pues, de Tránsito, en vista de tener el 100% de su personal empeñado en esta labor, al igual que toda la Policía Nacional, pues vamos a estar apoyando todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo en paz del proceso electoral en nuestro país. Aparte de eso, pues una es el derecho al ejercicio del sufragio y otra es la seguridad y la vida de las personas. También la Dirección Nacional va a estar trabajando, pues, en aquellos sitios, principalmente en áreas rurales, en donde las personas se transportan de distancias prolongadas para ir a un centro de votación, que lo hagan con el mayor orden posible, que no se sobrecarguen los vehículos, que puedan ocasionar una tragedia y que al final, pues, tengamos una fiesta cívica sin lamentar accidentes de tránsito y principalmente la pérdida de vidas de las personas. De la misma manera, también vamos a estar trabajando en el tema de el control de la ingesta de bebidas alcohólicas, tanto de conductores como nos sumamos al resto de la Policía Nacional, ya que en respeto, pues, de lo acordado de la ley seca para este fin de semana, entonces vamos a estar también trabajando y monitoreando que esas disposiciones que se han tomado para el bien de la ciudadanía, pues, se cumplan, y nosotros, como garantes del ejercicio de la ley, pues, vamos a estar trabajando en ello.